Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento en el que esté viendo este video. ¿Bien? Ok, después de mucho tiempo tocó de nuevo, a ver, después de varias semanas ya, tocó de nuevo un Angry Gamer. ¿Bien? Ok, en estos días hubo. En estos días salió Google Stadia y ya particularmente estoy en una control. He visto particularmente en algunas personas que están haciendo review, ¿bien? Sí. Está generando una controversia. Acabo de ver, por ejemplo, uno de Virtual Nestor, ¿bien? Que es un canal que básicamente habla de gaming retro, ¿bien? O de retro consolas y cosas por el estilo. Spin Card, se llama el canal, básicamente, ¿no? Y bueno, ya había mucha gente en los comentarios ahí diciendo que estaba comprado, que se notaba el impulag, que era evidente, cuando en el video básicamente no se ve impulag, básicamente hay una latencia mínima en el sonido, ese tipo de cosas. Y ya mucha gente criticando que esto va a matar el formato físico y que no me gusta y mucha tontería que parte de algo que ya hablamos en otro de estos videos de Andy Gamer, ¿no? Que es el fanatismo extremo, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, las personas en este caso, que personas, todas las que sean este tipo de comentarios, mayormente seguramente son fanáticos extremos del formato físico y no pueden ver otra cosa. Bien, cualquier cosa que vaya en contra de sus principios o cualquier cosa que vaya en contra de su forma de pensar es malo. Muy bien, en este caso que haya una consola que sea en formato digital, que no tenga formato físico, le van a encontrar la pega, siempre van a encontrar algún defecto y siempre van a exagerar ese defecto a más no poder. Bien, van a exagerar ese defecto que eso, le inventan, que le están achacando, que le están inventando, básicamente, a más no poder. Bien, y ya directamente llegamos al extremo, directamente ya le digo, de incluso de decir que la persona, o sea, que la persona que está haciendo análisis está comprada. Pues llegan hasta ese punto, ¿no? De que esto parece más un public review. O sea que es una publicidad, o cuánto te pagaron, porque incluso hubiera una persona que le dijera cuánto te pagaron para eso. Por suerte era un solo imbécil, no había más que eso. Pero es complicado. Usted es una nueva usabilidad, un nuevo concepto. Nuevo, entre comillas, porque de hecho yo recuerdo que hace un tiempo atrás ya había una aplicación llamada G-Cloud, y a día de hoy ya tenemos PlayStation Now, que PlayStation Now también es una nube, básicamente, ¿no? Lo único que tenés que tener, que bueno, en el caso del PlayStation Now tenés que tener una PlayStation, una PlayStation 4, o tenés que tener una PC, ¿bien? No es con un Chromecast, no es con un celular. Pero a día de hoy ya existen otros sistemas de este tipo. No es una cuestión de. Este video no es una cuestión de explicar que este día es la revolución. Porque realmente este día viene a ser el estandarte de un sistema que ya existe actualmente. Bien. También podríamos básicamente explicar que. En sí mismo, lo que yo quería particularmente explicarles es el hecho de que mucha gente se queja acerca del formato físico. O sea, la muerte del formato físico y en este caso, el formato digital no es tuyo, no te corresponde, mucho menos. A día de hoy ya tenemos. Estamos en lo mismo. Este día no viene a revolucionar tampoco lo que es el formato digital tampoco. A día de hoy tenemos un formato digital que es lo que es, ¿bien? Que cuando tú estás comprando un juego en digital, no te pertenece. Tanto en formatos como, por ejemplo, en formatos de pago como. A día de hoy, en formatos de pago como las suscripciones de pago, bien que estás pagando por alquiler. Pero en caso de formatos
de pago, como por ejemplo al estar comprando en una tienda, como puede ser la tienda de Steam, o sea, Steam, Epic Store, la tienda de ¿cómo le digo? De Xbox, que estoy dando para PC, como para, en este caso, para Xbox One. O cuando estás comprando, en este caso, ya le digo, incluso comprando en Steam mismo. Bien. Los juegos no te pertenecen, básicamente. Los juegos no te pertenecen. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que viene hace bastante tiempo ya, de hecho. Estamos hablando de que a día de hoy Valve tiene... O sea, está en formato digital, como lo vemos a día de hoy. Está hace bastante tiempo. Creo que el detalle que tiene, por el cual esto genera tanto hate, es por el hecho de que a día de hoy no precisas comprarte una consola. O sea, con este formato no va a ser necesario comprar una consola, no va a ser necesario. O sea, no va a haber la... O sea, creo que el detalle que tiene Stadia es que es la primera consola a día de hoy que no tiene la posibilidad de tener un formato físico. Bien. Ese es el detalle, la cuestión. Bien. Porque a día de hoy, por ejemplo, digo, consolas como Xbox One, o incluso consolas como Xbox One, como consolas como PlayStation, bien, tienen formato, tanto formato físico como formato digital. Bien. Por la cuestión básicamente de que las ganancias de tanto de Sony como de Microsoft vienen de las consolas, sí, pero también de las licencias de los discos. Bien, al momento de venderte un juego en físico, las compañías también ganan una parte, obtienen una ganancia de eso. Bien, pero bueno, a día de hoy, ese es el detalle. A día de hoy, Stadia sería la primera consola que no tiene formato físico. Bien, y esa es la primera consola que, de hecho, no es una consola, básicamente, es, al fin y al cabo, es un Chromecast, nada más, es un receptor. Bien, podemos encontrarles muchas pegas, podemos encontrarles muchos puntos malos al sistema Stadia. Por ejemplo, uno de los principales que decía Virtua Néstor en este caso en el video era el hecho de que para utilizar este sistema tenés que tener la aplicación en el móvil, tenés que tener conectado el Chromecast a la PC, al monitor, y además tener el mando en la mano. Bien, o sea, no hay, por ejemplo, no se le ocurrió, por ejemplo, hacer una aplicación para el Chromecast. Bien, que la aplicación podría correr en el Chromecast y que tú puedes controlarla con el mando, por ejemplo. Bien, eso hubiera sido un buen detalle. A día de hoy quizás es un poco incómodo. Desde el punto de vista de eso, yo lo veo como incómodo, ok. Porque incluso en consolas, como ya le digo, a ver, yo creo que es algo que se podría pulir, básicamente, algo que se podría corregir en este sistema, ¿no? Hacer una aplicación para el Chromecast, que la aplicación corriera de forma nativa en el Chromecast, bien, o sea, que se pudiera correr de forma nativa en el Chromecast, como sería cualquier otra aplicación, no sé, como por ejemplo, como si corrieras un Netflix, bien. Y tú con el control poder manejar, en este caso, poder controlar esa aplicación. Eso sería un punto que le faltaría a este sistema, ¿no? Pero más allá de eso, es una nueva usabilidad. Y a la gente le cuesta mucho adaptar las nuevas usabilidades. ¿Bien? Ese es un detalle. A la gente le cuesta adaptarse mucho a las usabilidades. Pero más allá de eso, que es una cuestión de adaptarse, a la gente también le cuesta muchas veces aceptar que existen nuevas, que existen nuevos sistemas, bien, que no hay, existen nuevos sistemas, y no ser y ser tan criminal, ser tan tóxicos al momento de criticar algo, bien, que eso es, para mí, eso es el principal punto en contra que tiene este sistema. Está generando cierta toxicidad donde no tendría que haberla, porque al fin y al cabo estos, en este caso, es simplemente otra opción más. Si a ti no te interesa, si a ti te parece que no, para ti no vale la pena, como usuario normal de una consola, a ti te parece que no vale la pena, no te lo compres. No veo ningún sentido. Ahora sí, vamos a la próxima. Hasta luego.